Bueno, vamos con esta segunda parte de compras de juegos de Play 2. Ahora vienen los juegos que he ido pillando en Game y los que he ido pillando en el Trash, ¿vale? En Game han sido diferentes games que he ido recorriendo, ¿vale? Sabéis que estoy haciendo versión Wii U. Os aprovecho y de paso también los pues, juegos de Play 2 y tal, ¿no? Y luego pues todo lo que tengo aquí del Trash, ¿vale? Que voy pasando cuando puedo y siempre pues alguna cosita cae, ¿no? Estos precios tan golosos que tienen, pues es difícil resistirte, ¿no? Y vamos a empezar por, creo que, por el Trash, que hay más juego. Todos estos juegos han costado 1 euro cada uno, ¿vale? Digo, pues si no os digo el precio ya en alguno, pues que sepáis que son a 1 euro. Y este que era el que me faltaba ya por la saga, para completar la saga en Play 2, que es este Grand Theft Auto Liberty City Stories. Bueno, estos los juegos valen 1 euro, bueno, aquí lo veis. Y bueno, completo, en buen estado, este viene con su póster, increíble. Increíble, tío. Podéis pillar estos juegos a estos precios y en este estado. Me parece brutal. Es aquí el póster. Y detrás, pues el mapa, ¿no? Y con este ya los tengo todos. Juegos, ya sabéis, juegos de acción de Rockstar. De Rockstar. Y que tienen mucho vicio, ¿vale? Estos juegos. Bueno, me hice con este juegazo también. Yo tenía la edición Platinum, por eso me lo pillé, y el mío ya me lo vendió. Y me he hecho con esta edición, que es la normal, la guapa, ¿no? La que es con su lomito negro. Que es este Hit and Run de Play 2. Juegazo de los Simpsons, que está chulísimo. Sería un GTA, con el mundo de los Simpsons, donde está guapísimo, acción, risas, y gráficamente está muy chulo. Comento juegos de estos de 1 euro. Ya no tiene malos precios porque todo es 1 euro. Y lo que os comentaba, el juego que yo ya tenía, yo había jugado, que me revisionaré ahora otra vez, porque este juego mola mucho, 5 de unas partiditas ahí. Y bueno, pues lo di en Platinum y me lo cambié por una edición más chula. Este, pues, que viene ahora, es una saga también, que es un spin-off de esa saga. Es un juego sin rollo, pues, como Mario Kart, pero con una vuelta más ahí, ¿no? Más complicado, quizá más acción, ¿no? Y es este Jack X. Juego bastante entretenido en el universo, pues, de Jack. Se la hizo en platino, pero bueno, está completito con su manual y todo el rollo. Y la verdad que no le echaba mucho a este juego, ¿no? Pero por 1 euro dije, va, pues lo voy a probar a ver qué tal está. Y la verdad que me moló. Al principio se hace un poco dificultoso el tema del coche, ¿no? Manejarlo y tal. La física del coche cuesta un poquito, pero cuando le pillas el rollo, está muy bueno. Cuando empiezas ya a clasificarte las carreras, a ganar y todo eso, está guapo. Puedes destruir a los enemigos disparándoles, puteándolos y todo. Es un juego bastante, bastante chulo. Be whatever you are. Keep those engines humming. Bueno, pues tenía hace un rato me he visto el Hit and Run y me crucé con este, los Simpsons, el videojuego. Juego que no he tenido oportunidad ni de jugarlo ni de probarlo, no puedo decir nada sobre este juego, pero bueno, siendo un universo de los Simpsons, pues seguro que está guapísimo. Ya tengo el otro Hit and Run, que es como de GTA, y este, pues no sé, parece un toque plataformero, tienes que ir llevándolo a los diferentes personajes que están aquí, ¿no? No sé, ya lo probaré, pero bueno. Que tiene buena, buena pinta. El Simpson seguro que está chulísimo. Un shoot'em up, Play 2, que hace tiempo que andaba buscando. Un juego que tampoco se ve mucho, ¿no? Que estuvo mucho tiempo tirancex y no le hice caso. Y ahora que lo buscaba, pues, oye, pastizal. Y bueno, me lo crucé aquí por 1 euro y dije, coño, por 1 euro, tío. Es el Gumbir Special Edition. Juego, ya sabéis, de la saga Gumbir. Aquí vienen todos los Gumbir. Juego que inicialmente salió en Dreamcast y que es una pasada. Si os molan los shoot'em ups, estos son una pasada. Son dificultosos, pero están muy guapos, ¿no? Son de scroll vertical. Hay una ambientación rollo japonesa que está muy guapo. Podéis elegir bastante diferentes personajes. Cada personaje tiene unas características, ¿no? Y están guapísimos. A mí estos juegos siempre me mola mucho. Gambir.
Bueno, este juego no lo he jugado, de aquí me lo. Este me lo recomendó, si no me equivoco, mi colega Dani Volátil, ¿vale? De aquí te mando un saludo, tío. Y este Cold Winter. Juego que no he podido jugar. Bueno, es un shooter. A mi colega Dani le mola mucho los shooters, ¿no? Y me recomendó, está muy chulo. Y nada, no os puedo decir muy gran cosa a este juego, aparte de lo que veo aquí gráficamente, porque no lo he jugado. Gráficamente parece que luce bastante guay. Y bueno, los shooters siempre están bien. Juego para descargar la adrenalina. A dream of a better world. Cold Winter. Un juego basado en una película de dibujo. Lo recomiendo a mi colega Raúl Cativo. Me dijo que era un beat'em up, que estaba chulo y tal, que si alguna vez me cruzaba que lo pillase. Y bueno, pues me lo he cruzado por 1 euro, lo he pillado y aquí lo tengo. Que es Los Increíbles. Un juego muy simpático. Un beat'em up con toque plataformeros. Y este sí que lo probé, pude echarle media horita a ver cómo estaba el juego. Y la verdad que está guay, ¿vale? No es un juego muy dificultoso, bastante fácil avanzar. Y bueno, beat'em up, tienes que ir abriendo puertas para poder avanzar y tal. Entretenido. Es un juego que te pones ahí una tarde, pam, pam, te lo pasas, ¿no? Está muy chulo. Y ambientado en el mundo es increíble. Se mola esa historia, pues está guapo este juego. Bueno, aquí tengo un juego bélico. Que gráficamente luce espectacular, ¿vale? No me he podido meter ahí a fondo en el juego. Juego que también lo pillé porque no lo había visto nunca. Y luego me lo he ido cruzando a veces en el game, ¿no? Lo digo por si lo veis por ahí, pues pillarlo, porque es un juego que gráficamente os comento, mola mucho. Si os mola el tema bélico, guerra y tal, este juego está guapo. Este Conflict Vietnam. Una saga que tampoco había jugado nunca, no tenía ningún juego de esta saga. Y dije, voy a dar una oportunidad. Hace tiempo me vi un gameplay en el canal de Gathers y me gustó mucho el juego. Y dije, bueno, pues mira, si algún día me lo cruzo y tal, pues lo pillaré. Y fue este Burnout Revenge. Un juego que, bueno, todos son euros, como comentaba antes. Un juego que luce espectacular, para ser Play 2 se ve el juego que flipas. Y se trata pues en eso, de ir de paso reventando coches ahí a saco. Me puse un ratito, enseguida le pillé el rollo del juego y lo disfruté bastante. Me puse para jugar, llega partida, saqué, voy a ver cómo está, y una hora engancha. Juego que está guapo, si os mola el tema conducir y tal, seguro que os molará un montón. Mola la frase por aquí. El perdón es cosa de perdedores. Burnout. Bueno, ya quedan aquí 3 juegos del trash. Me pillé este. Me lo pillé también por eso. Un juego que es bastante difícil de ver en Play 2. No es una pasada de juego, pero oye, está chulo, ¿eh? Es el Zathura. Esto está basado en una película del universo de Jumanji, ya lo pone aquí abajo. Que son dos hermanos que juegan con un juego del espacio y le va pasando movidas, ¿no? Cada vez que tienen grados es una historia. Y está muy chulo, y el juego pues es igual que la película. Llevas a los dos hermanos, vais jugando al juego, y cada vez que tira uno, pues le sale una historia, y hay que intentar sobrevivir, ¿no? Cada vez que tiramos, ¿no? El juego que está bastante chulo, es toque así plataformero, gráficamente tiene ese toque así como infantiloide, ¿no? Pero está guapo, ¿vale? El juego está chulo, sencillo, creo que también hace de este juego. ¿O no? No, estoy de vuelta. No venía manual, pero bueno. Juego también que si os mola el universo de Zathura, Jumanji y todo esto, pues está guapo. Este que viene ahora me lo pillé por la portada. Ahora tiene un portadón que flipas. Es este Dos Policías Rebeldes 2. 1 euro. Yo soy un flipado de estas pelis de Will Smith. Will Smith en general me mola este actor mucho. Y esta peli pues mola un montón. Martin Lawrence. La portada es increíble, ¿eh? Y el juego, bueno, es un shooter de acción, ambientado pues en la película. No es gráficamente ningún portento, pero bueno, si os mola el rollo de las películas esta, sigáis enganchado al juego porque, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Son coberturas ahí, disparar, pim pam, está entretenido. Y luego, bueno, tenía ganas de jugarme un Need for Speed. Hacía tiempo que no jugaba ninguno y me crucé este que no he jugado en mi vida. La historia está de Need for Speed Pro Street.
Y también me eché una partida ahí para probarlo también y me quedé bastante enganchado. Un juego que gráficamente luce espectacular. Y para todos los flipados que nos gustan lo de los coches, pues muy disfrutado de este juego. Esto sería lo del trash. Ahora vamos con lo que hay de Play 2. Vale. Bueno. Y este juego por rareza, porque no es... bueno, nunca he visto. Y este fue... cuando estaba de vacaciones en Gerona, pues me fui a un game haciendo la operación Wii U y encontré este. Y me hizo gracia por eso, porque nunca me lo había cruzado y dije, bueno, pues voy a ver cómo está, ¿no? Que es el Don Quixote. Un juego, pues, de Don Quijote. Bueno, el tramo que pude jugar yo, que ha sido llevando solo el burro, como me ha parecido un bodrio de juego, bastante aburrido y con bastante dificultoso el tema de llevar el... ¿cómo diría yo? Los controles, ¿no? Parece que no están bien afinados, ¿no? Pero bueno, es un juego rollo rareza. Quizás si me ponga ahí en serio y le dedico más tiempo, pues igual puedo sacarle algo positivo, ¿no? De momento les digo, el primer contacto que tuve con él, la verdad que no me moló mucho, ¿no? El Don Quixote este. Bueno. Juegazo que tenía ganas de pillar, que está en varias plataformas, en varios sistemas. Y yo me lo pillé en Play 2, que es este Micro Machines. Juego que tiene un vicio increíble, difícil, súper difícil, donde, bueno, vamos, unos circuitos como los Micro Machines estos, y están guapos. Yo me suelo pillar este, que es el Frankenstein, y es un juego que tiene unos toques arcade, ¿no? Mola mucho por eso, son como, las partidas son como si jugaras a una máquina arcade, ¿no? Y eso pues lo hace súper disfrutable. Es un juego de acción con toques beat'em up, que siempre habían hablado muy bien de él. La portada es increíble este juego. Y la verdad que le eché un ratito ahí y me gustó mucho. Me voló un montón cómo está ambientado el juego, el enfoque que le dan, el tema acción. Gráficamente está bastante chulo. Y es este Urban Chaos. Juegazo. Estos juegos en game por 5 horas, aquí están los juegos de Play 2 a 4.95. Echar un vistazo porque yo creo que en breve ya lo van a quitar todos de Play 2. O sea que lo que vamos a pillar ahora, 4.95, pues bienvenidos a la colección, ¿no? Me encontré en este juego, también en el game, que dije, coño, ¿qué es esto? Juego súper extraño y por lo que pude ver y tal, dije, hostia, pues, tiene buena pinta, tío. Es este Hamster Heroes. Un juego que es un rollo Monkey Ball, si os mola ese tipo de juego, ¿no? Donde vais metidos en una bola. Lo que pasa es que este juego tiene un toque así laberíntico, plataforma bastante, bastante chungo, ¿vale? Estuve jugando un rato y no me pasé ni la media pantalla. Es súper difícil. O sea, la mecánica de juego es súper difícil de manejar la bola y tal. Me costó un montón. Me llegaba al final de la primera, pero no me la pude pasar. Si quiere meter, estos juegos tienen mucho vicio. Estos juegos así de puzzles plataformeros tienen un vicio que te cagas. Y un juego que tampoco es muy visto, este Hamster Heroes. Y bueno, para acabar ya, un beat'em up también, que ha habido que está muy guapo este juego. Creo que también está en Play 3, seguro pues que ahí, pues si lo puedes pillar ahí mejor, porque será gráficamente mejor, que por cierto se ve en Play 2, bestial, ¿eh? Es este X-Men Orígenes Lobezno. Un juego garraco que, bueno, jugué también eso, 20 minutos, le di una partidita rápida a ver cómo estaba, y me moló bastante. O sea, es un beat'em up con Lobezno ahí, a lo bestia. Tiene algunos toques de plataformero y gráficamente luce muy chulo. Si os mola este universo de los X-Men, sobre todo este personaje lo vendo, que a mí me mola un montón, pues un juego que está muy chulo. ¡Oh, Dios!
Y hasta aquí, pues, las compritas de Play 2. Ha visto que hay una arsenal bastante chula. Ahora por fin podría ponerlo ya en la colección porque lo tenía todo ahí apilonado. Y me faltan por enseñar dos juegos que los tengo ahí, que es uno de acción y otro es un survival horror, que esto lo veremos en un blog de cuando fui a comprarlo, ¿vale? Uno fue en Wallapop y otro fue en un Cash Converter. Eso está grabado todo y lo tengo por el ordenador. Si tengo un ratito lo subo. Y nada, gente, estas han sido las compras de Play 2. Como os comento, os iré subiendo de los diferentes sistemas. Lo que he ido pillando a lo largo de estos 8 meses, ¿eh? Como siempre os digo, si podéis, echadle un buen vicio a la consola y disfrutad de los videojuegos. Vamos en el siguiente. Chao. Suscríbete, vicioso.